Elena Blasco. Millones y abundantes razones es el título de la exposición y era un cartel que vi en la calle de un restaurante chino y me pareció que venía muy bien para lo mío, porque los millones, que siempre vienen bien, y la abundancia. La abundancia como idea para la creación, no quedarte con la primera idea, ni con la segunda, ni con la décima, sino nadar en abundancia de ideas. Y también me viene bien porque hay muchas direcciones en la exposición, hay muchas técnicas, muchos materiales, muchas líneas de pensamiento, hay muchas tendencias artísticas, que es lo que me gusta a mí, y este título hablaba muy bien de eso. Y esta faldita con esta chica aquí asomada se llama Estaba distraída, y no se sabe bien si es una chica que no rellena la falda o es una falda demasiado grande para esa chica. Ya lo veremos. Esta primera sala es la última obra que he hecho, algunas están hechas de casi la semana anterior, y habla de la diferencia de los materiales, que es un leitmotiv en mi obra. Por ejemplo, aquí hay goma, pelo, poliestireno, expandido, fotografía, espuma de poliuretano, aluminio. Es casi un catálogo de materiales, y sin embargo yo pienso que dialogan bien y no molesta que haya tanta diferencia de materiales, porque conviven divinamente, y con que sean cuadros o no, que fotos con escultura, con pintura, y pinto la foto. Pero además es que no me lo he propuesto, o sea, está ahí de manera natural, porque cada material te lleva a un tipo de lenguaje y entonces se dan las diferentes tendencias. Entramos en el ámbito de la princesita. La princesita fue importante porque era una pregunta que yo me hacía a mí misma acerca de si era estupendo ser mujer, porque te tratan bien, te llaman princesita, te adoran, pero luego creces y ganas la mitad, no tienes trabajo o cosas peores que todos sabemos ahora, ¿no? Entonces no me quedaba nunca claro si estaba contentísima y orgullosa o era... Era un asco. Hoy es el día que tampoco los llegamos a saber demasiado. La princesita es una cabeza de chica con muchas pestañas y con copete y un velito, luego es princesa. Sin embargo, los pies los tiene, son tres ladrillos de barro, dos y uno. Es decir, es muy bajita, es una oveja, princesa oveja, tiene los pies de barro y es un pequeño horror como personaje. La princesita pertenecía a una exposición en la Galería Ángel Romero, de la cual era protagonista, que se llamaba Al deseo lo meneo. La princesita tenía su ámbito, por eso he hecho el papel pintado, la casa, los muebles de goma, armario de goma,
jarrones de goma, cómoda de goma, tiene una estructura dentro de tal forma que los puedes golpear y se menean. Un crítico me preguntó, ¿tu obra intenta provocar el deseo o intenta negar el deseo? Y a mí me molestó que me tuviera que hacer elegir. Entonces yo dije, ya el deseo lo meneo. Como mis muebles se meneaban y encima me daba una connotación sexy que me parecía bien, pues esta exposición se llamó Al deseo lo meneo. Eran dos pisos enormes y entonces yo monté mi exposición, 14 cuadros en el piso de arriba y en otros tantos abajo. Entonces cuando la vi me pareció que eso yo ya me lo sabía y que no podía ser. Quité todo lo de arriba y me monté una nueva exposición pues con todas las cosas que tenía rodando por mi casa, que en principio eran como juegos míos, cosas más, pues más pobres. Había telas, había alambres, y como no tenía suficiente material, incluso dibujé en la pared, porque tenía que llenar eso del... Pero es que fue del descubrimiento del futuro lenguaje mío, que sería de mezclar todo eso, mezclar dibujos con cuadros, con piezas en el suelo, con dibujos en la pared, con telas. Realmente en 4 días cuajó lo que he seguido haciendo después siempre. Fue como descubrir un terreno virgen que me inspiraba a más no poder. Podía hacerlo todo, era como una diosecilla. Esta pieza es Pensamiento fértil a más no poder. Era un intento, el uso de los tondos, estos cuadros redondos, de encontrar un formato que me permitiera hacer todo tipo de cuadros, pero que el propio formato y este material, que es lo que se usa en las cubiertas para aislante, que es blando, que lo puedo cortar yo, que puedo hacer el formato yo, y que luego, sin embargo, dura igual que un cuadro. Me permitía hacer todo tipo de temas y que fuera ese formato el que los unificara, ¿no? Y que la obra entera fuera como un microuniverso. Y ese es el motivo de esta pieza. Esto es otra técnica que me gusta mucho, que es las fotos pintadas. Pinto una foto y fotografío la foto pintada. Entonces me gusta que la foto original habla de cosas que existen, las sillas, los cuadros, el espacio real, y lo pintado es una abstracción, pero está en primer plano y entonces resulta una cosa chocante, como chirriante, ¿no? Y con esa flor igual. Media flor es real y la otra media flor es inventada.
Hice estas bolas de poliéster huecas que responden a un patuco de una niña que está corriendo. Me gustó mucho esa forma porque es una forma entre visceral, que parece desde un hígado, un corazón, cualquier víscera como brillante y como una bola, ¿no? Y también se llamaba la bolsa de la vida, como algo valioso que contiene vida. Entonces hice varias bolas, es la cabeza de la pionera, es la cabeza de la elegante bereber, y la he utilizado incluso como cuerpo, incluso como narizota. Tiene varias salidas. Cascada es del 1999 y esta es una obra que nunca he sabido exactamente qué significa ni por qué la hice así. Sin embargo, tenía que ser así completamente, desde los pompones para evitar las esquinas de los cuadros, las dos montañas en el suelo, el cuadro ahí. Tenía que ser tal cual, pero no sé lo que quiere decir. Esta es la sala amarilla y toda ella habla de violencia, porque este es un amarillo muy violento que surgió porque encontré unas acuarelas y tenían un poder de saturación el color que no encontraba, no había visto en mi vida. El amarillo, los rojos, entonces me puse a usarlos. Y claro, el propio color te lleva a ciertos temas y los ciertos temas brotan. Entonces, por ejemplo, esta señora de aquí se llama, ella se violaba a menudo también. Es bonito la idea de que las flores son sangre y las manchas de sangre también parecen flores. Es esa ambigüedad que también funciona en este trapo. Se llama ¿Y cómo sabemos que usted no disfrutó? Y es bastante claro que es una mancha de sangre, pero a la vez, plásticamente hablando, a mí me encanta el rojo y el amarillo. Entonces, es una cosa curiosa que plásticamente te guste y a la vez sea tan terrible la frase, porque esa frase la dijo un juez, porque yo lo leí en un periódico. Eso es muy bonita, esto es «Je suis belle, je suis seulement belle», ¿no? O «Si je suis gracieuse». Es una risa grande porque o eres guapa o eres graciosa y poco más. Esta señora con la chaqueta y el trapo sería también una pieza, se podría colocar juntos, sería «Y Gandhi se portó como toda una mujer». Yo creo que se entiende el título, es como las mujeres siempre pasivamente hemos luchado muchísimo. Que no haya guerra, que no haya lío, apaciguando al marido, a los niños. Es ese tipo de guerra, ¿no? La puntita nada más, porque esto, si está hablando de violencia de género, es porque las puntitas están heridas y por eso están las vendadas y con unos algodoncitos así. Es porque están heridas las puntitas porque hay esta violencia. Si no estuvieran heridas, no pasaría. Esta es Anches Castilla, o Ni falta que me importa, y la misma niña está en Aterradas de la tierra, corriendo igual, y es el mismo patuco
que son las bolas, que es la cabeza de la otra niña, o el cuerpo de otra que va a estar ahí, o la nariz de otro que está ahí. Es una especie de forma recurrente que me sirve para muchísimas cosas, porque a mí me gustan los boloncios en general, cosa redonda. Esta pieza me sentía obligada a unir el piso de arriba con el de abajo, ya que esto recuerda mucho a la nave de una iglesia, la nave central. Hay un espacio arriba donde, si fuese la iglesia como tal, tendría que haber una imagen o tendría que haber algo importante, y no, por tanto no podía dividirlo, tenía que unirlo, y a la vez es más protagonista la parte de abajo, la terrenal, más que la de arriba. Entonces queda un hueco que está subrayado por una carcasa vacía, y he intentado con las flores grapar esos dos espacios, el arriba y el abajo. Este paisaje se llama paisaje sobre paisaje. He querido hacer con las telas, pintar el paisaje con las telas y pintar el paisaje sobre la tela y poner los dos paisajes. Es una especie de suma de paisajística. Esta es la melena, me parece que es del 2000. La melena me ha llamado siempre mucho la atención, he hecho bastantes melenas. Dibujar un pelo, otro pelo, otro pelo, era ya la proporción, la dimensión de una cabeza. Y aunque la cabeza es justo lo que no está, pero es la melena la que dibuja lo que no está. Eso me gusta. Y también cómo sale el pelo de la cabeza, que sale despavorido, sale como una fuente. Y eso también me gusta. Y también me gusta que de todos estos pelos solo tres la sujetan, es como un trípode. Y luego se movería, como hacen en las cabezas. Entonces eso me gusta, y el plástico me lo concede. Estos cuatro cuadros están con un soporte de pintura convencional, cuadros acrílicos, pero yo quería subrayar estas cabezas, que eran unos juguetes de niños, y estaba la alienación del soldado y el hombre gritón, que está ahí salvajemente gritando con la boca abierta. Me pareció que iban muy bien el uno con el otro. Uno gritando y el otro obedeciendo, estúpidamente yéndose a la guerra, alienadito, verde. Y les he usado en los cuatro cuadros, a los dos. Está encantada decapitada. No sé si es una ironía o es verdad, porque hay muchas encantadas decapitadas. Otra vez nos encontramos la bola, en este caso es cuerpo, la bola. Completamente enamorada hasta el punto de partirse por el eje. Es de 1996, son dos grabados que hice con Oscar Manessi. Lo único que puedo decir de esta es que todas las mujeres la reconocen muy bien, esta idea. Es como si lo ven, se ríen y les atañe. Y yo lo que no sé es por qué. Thank you.
toda esta zona roja, porque en el fondo es la más dura, la más triste, habla de la muerte, yo creo, porque son cipreses, están convertidos en personas, o sea, los árboles son personas y las personas son árboles, porque en esas fotos se ven caras, se ven, y están en los árboles, no las he hecho yo. Entonces me gusta que la naturaleza, es decir, los árboles, las personas, somos completamente la misma cosa. Y se llama Pobrecillos, antes o después nos vamos a morir, o Hay que ver cómo me gustaría tener novio. O sea, ya que nos vamos a morir, que nos pille con novio, que es muchísimo mejor. Esta es la tumbona bocadillo y a mí me parece muy interesante porque es como, es imposible el descanso, es imposible por los vacíos que hay. Entonces nunca va a poderse descansar mientras existan esos vacíos. ¿De qué? De hambre, de lo que sea, ¿no? Hay como dos mundos, el mundo de los vacíos y el mundo del descanso imposible. Los acetatos, aquí se puede ver muy bien que es una superposición de diferentes capas, de diferentes cuadros, se pintan separadamente y luego se suman. Parece aleatorio, pero, y lo es, pero a la vez puedes controlar divinamente. Esto es una técnica muy antibloqueo, porque siempre puedes pintar porque van por separado. Entonces tú los pintas, luego los sumas, los quitas, los pones, puedes poner este con el otro. Y yo voy metiendo ingredientes como lenguajes. Cada acetato puede tener su propio lenguaje y la suma de eso, por eso es tan interesante para mí esta técnica. Esta pieza se llama Gema, es de 1995 y es que estas gemas, al cogerlas, tienen el mismo peso que un bebé de ese mismo tamaño y es chocante porque la postura de la mano al cogerla también es la de coger un cuerpecito que pesa eso. Entonces lo sentí tan claramente al cogerlas que les hice ropa de niños y son como a la vez gemas porque los niños son joyas. Sería muy importante
y siempre ha sido para mí, el montaje es casi la obra, el propio montaje, más que las piezas. O sea, la propia manera de que se dialoguen las piezas entre sí, porque cambian radicalmente de significado la colocación, a qué altura, con qué, al lado de quién, es casi como las personas. O sea, tú no eres igual con tu madre, que con tu amiga, que con tu hijo. Pues las piezas es igual, entonces verlas cambiar de forma de ser por cómo las coloques o con quién las coloques o a qué altura o qué tal, eso es muy precioso y siempre tiene que ver con el espacio. Antes era pintora, lo dejo de ser pintora y me desalto al espacio, pum, y ahí ya da igual que estés pintando haciendo un dibujo en el aire que un dibujo en papel y entonces es de lo más liberador. Te empieza a apetecer casi, casi, casi todo. Así, mira, trabaja mi gente de día a día.